Salsamentaria con los productos de primera necesidad a su alcance. Una variedad de marcas que harán de sus comidas y eventos algo especial. Distri Económica ofrece sus líneas en carnes frías, lácteos desechables, quesos, charcutería, dulcería y víveres con las mejores marcas y precios del mercado. Solicite su pedido y conozca nuestro servicio. Carrera Tercera, número 355, domicilios al 318-458-5944, Facatativá. Delicioso, crocante, exquisito. Así es el pollo de la Chispita Ardiente. El pollo que prefiere la gente. Disfrute del mejor pollo asado, pollo a la broster, deleítese con nuestros combos familiares y platos especiales. Domicilio sin recargo al 311-273-4000 o al 320-304-9298. Recibimos pagos con Nequi o DaviPlata. La Chispita Ardiente, el pollo que prefiere la gente. En la carrera 15, número 527, barrio Dos Caminos, diagonal al Cantón de Comunicaciones. La Chispita Ardiente, el pollo que prefiere la gente. Que su vehículo quede como nuevo y garantizado no es excusa. Latonería y Pintura General, máquinas sacatocos, porcelanizado, polichado. Contáctenos al 300-241-7618 o en la carrera sexta, número 740, Facatativá. Nosotros somos la Corporación de Educación Superior ICES, en alianza con la Fundación Tecnológica de Madrid, donde brindamos programas técnicos, tecnólogos y profesionales. Estamos ubicados en Facatativá, calle cuarta, número 243, o nos pueden escribir a nuestro WhatsApp 312-522-1912. ICES, estudiar con nosotros tu mejor opción. Lechonería El Gordo Giovanni, el sitio para degustar del mejor plato en esta Navidad. La exquisita lechona, baja en grasa y totalmente pulpa. Además, disfruta también de nuestras empanadas, arepas con huevo y lechona, el famoso chicharrón y los derivados de la lechona. Lechonería El Gordo Giovanni. Solicite nuestro servicio al 311-886-3952 o al 321-346-2357.
2682. Encuéntrenos en la calle octava con carrera séptima en Facatativá y en la carrera 21-676 en el barrio El Sosiego de Madrid. Lechonería El Gordo Giovanni, por calidad y tradición. Escáner Mega Fiesta, la miniteca del control total. Total, 25 años realizando los mejores eventos, porque Escáner solo hay una. Solo hay una. El más grande despliegue de tecnología en iluminación y sonido para todo tipo de fiestas. Siempre con los mejores colegios, universidades y empresas. Contáctanos a través del 311-821-2202 o en nuestra sede administrativa ubicada en la calle 11A816, barrio Villa Sajonia, en Facatativá. Escáner Mega Fiesta, la miniteca del control total. Bueno, estimados seguidores de Noticias NPL y a través de esta alianza informativa, ahí también con Más TV, Canal 3 y estos 7 medios asociados, me encuentro en otro punto aquí de la ciudad de Facatativá, el Cercado Fuerte al final de la llanura, más exactamente aquí en el Colegio Instituto Técnico Industrial, sede principal, aquí en el Parque Santa Rita. A esta hora, esto es lo que se ve, bastante afluencia de público también. Ahí podemos observar entonces, y también sigue llovinando entonces el llamado que hace el señor registrador y todos los organismos para que la gente acuda masivamente, temprano, no dejemos para última hora, porque de pronto se incrementan las lluvias y también pues dejamos para última hora este derecho constitucional de elegir y ser elegido, en este caso para la presidencia de la República, como también vicepresidencia de Colombia año 2022. Ya nos decía el señor registrador que hay un caudal electoral aquí en la ciudad de Facatativá de 98.000 electores. 249 mesas de votación en 18 puntos, entre ellos 3 en la parte rural, también como Mansilla, Prado Santa Marta, la vereda Prado Santa Marta, y en el Colegio Juan 23, y también en la cárcel de la policía, aquí también en la misma localidad, Prado Santa Marta, ahí los presos también pueden votar. Entonces esa es la situación que tenemos hasta ahora de la mañana. También hay veeduría internacional por parte de la OEA, hay una funcionaria que está obviamente haciendo intervención, haciendo veeduría a estas justas democráticas que se llevan a cabo en todo el territorio nacional. Hoy, 29 de mayo del año 2022, cuando se elige presidente y vicepresidente de la República en primera vuelta. Siente que si hay segunda vuelta, la próxima jornada electoral será el 19 de junio de este mismo año. Ya ha incrementado la lluvia un poco más. Estamos aquí agradeciendo las gracias a los árboles que se encuentran aquí en el parque principal. Bueno, el Parque Santa Rita, la invitación es totalísima, todos, para que acudan. Un llamado urgente a los moteros. Hoy está prohibido, según el decreto 077, como decía, para las funcionarias de tránsito, agentes de tránsito, está prohibido desde el 27 de mayo. Entonces, no dar papaya porque vienen con su esposa, con sus amigos, con sus familiares, de pronto a consignar su voto.
y encuentran un comparendo, no solamente comparendo, sino también inmovilización de la motocicleta, y esto pues no aguanta, porque con esta situación que vive el país, tienen a cumplir con su derecho democrático y de sobremesa un comparendo no aguanta. Entonces la invitación, estamos aquí en el Parque Santa Rita, aquí en el Instituto Técnico Industrial, donde hay otra mesa de votación. Entonces, la invitación cordialísima, ayudamos masivamente antes de que se incremente la lluvia y se acabe el tiempo, porque ese tiempo se pasa rápido. Ya llevamos cuatro horas de elecciones aquí en el municipio. Las 13 horas 15 minutos a través de Más TV Canal 3, TVNet Región y también todos nuestros aliados que nos acompañan en este día especial. Unas fallas con el internet creo que está pasando en gran parte del municipio, en gran parte del departamento. Estas fallas que en realidad pues lo que hacen es que pues se corten un poco las comunicaciones y no tengamos de pronto como esa fijación exacta para estar ahí con ustedes a esta hora. 1:16 PM, ya restan prácticamente menos de 3 horas para que se acabe esta jornada importante y que obviamente ha generado pues también muchos sinsabores, pero también alguna especie de, ¿cómo diríamos?, de inseguridad por la gente al no tener en cuenta el tema del decreto. Entonces a veces hay esas confusiones, a veces hay esas incongruencias sobre el tema de los artículos, cómo se podía transitar, cómo no se podía transitar, pero de igual haciendo todo el esfuerzo posible para que la gente pueda entender y comprender este punto interesante. 1:17 PM, 1:17 PM, quiero invitarlos a ver la siguiente información, nos dé la siguiente información que tenemos acá de cómo ha sido el proceso también de los candidatos. Por ejemplo, a esta hora nos envían el dato de Federico Gutiérrez, que también ejerció su derecho al voto en Medellín. ¿Cómo está, Linilla? ¿Qué has hecho? Vemos entonces cómo uno de los candidatos a la presidencia de la República, Federico Gutiérrez, su voto, también su señora esposa en Medellín, haciendo su voto secreto, que obviamente identificó, identificó su voto. En la señal en vivo para todos ustedes, nuestros amigos de Más TV, Canal 3, a todos los patrocinadores. Andrés, tenemos a esta hora de la tarde, pues, invitados especiales desde el Jardín de la Sabana. Gracias por estar con nosotros. Andrés. Don Ricardo, ¿qué ha visto en el Coliseo? Descríbanos cómo ha estado el panorama allí. Cuéntame, que usted... Andrés. ¿Me escucha? ¿Aló? ¿Aló? ¿Don Ricardo? ¿Aló? ¿Nos escucha, Ricardo? ¿Me escucha? Bueno, mientras ahí Andrés acomoda el tema de la comunicación con Richie. Con Ricardo, yo creo que hay que volverle a marcar a Ricardo. Ahora sí, sí. Listo, ahora sí. Ya. Estamos al aire en este momento. 5 medios informativos de Sabana Occidente. Don Ricardo, lo escuchamos, lo que ha sido la jornada de votación en el Rosal. Adelante, buenas tardes. Gracias, Andrés. Pues hasta el momento les informo desde el municipio del Rosal. Se ha visto una gran afluencia de público acudiendo a las urnas, están ubicadas precisamente en el Coliseo Municipal de este bello municipio, perdona la redundancia, y especialmente del sexo femenino. Las mujeres están acudiendo en masa, están acudiendo en gran cantidad a ejercer su derecho al voto.
Ese es el reporte que podemos tener desde el municipio del Rosal para esa alianza informativa tan importante para la región, Andrés. Don Ricardo, ¿el internet cómo ha estado en el Rosal? ¿Ha tenido inconvenientes? No. Afortunadamente hemos tenido una muy buena recepción de la señal de internet y es así como hemos podido estar informando a la comunidad a través de los 107.4 FM. Muchas gracias. No sé cómo les esté yendo a ustedes allá, pero aquí nos ha ido bien en ese tema de las redes sociales y la señal de internet. Sí, acá se ha caído más o menos 4 veces el internet, don Ricardo. Una pregunta puntual. Esta mañana negaron el acceso de la prensa al Coliseo Municipal de El Rosal. Las autoridades dijeron que había que llevar un escrito con 10, 15 días de anticipación y ponerle un sello. ¿Usted qué opina de esta situación que es repetitiva en todas las elecciones últimas que han habido en El Rosal? Prohibirle el ingreso a la prensa. Eso no es raro, Andrés. Tú me has acompañado en otros eventos democráticos y ya últimamente lo que uno puede percibir, lo que hemos podido percibir en los medios de comunicación aquí en este municipio es el veto total, la mordaza a los medios de comunicación en estos eventos que tienen que ver con la comunidad, ¿no? Porque es un evento democrático en el que debería estar la prensa, en el que deberían estar los medios de comunicación informando precisamente a la comunidad. Pero últimamente, Andrés, esto no es raro para nosotros. Últimamente hemos estado observando por parte de las autoridades municipales que se veta a los medios de comunicación. Entonces ya eso para mí ya no es raro, ya no se me hace raro. Don Ricardo, el clima, ¿cómo está en el Rosal en este momento el clima allí? ¿Qué nos puede decir? Una temperatura aproximada de unos 20 grados centígrados en el municipio de Rosal. Está la gente, por eso te digo, repito nuevamente, está la gente acudiendo en masa a votar. Lo que he percibido y hemos comentado con algunos amigos es que se ha visto mucha más afluencia de público, tanto femenino como masculino, que en relación con las pasadas elecciones que fueron para Congreso de la República. En esta oportunidad, en las presidenciales, hemos visto mucho más público haciendo filas y ha venido el público del Rosal en masa a acompañar esta jornada electoral presidencial, fiesta democrática en todo el territorio nacional. ¿Algo más que agregar, don Ricardo, agradeciéndole su comunicación? No, es agradecerles a ustedes la alianza informativa de 5 medios de comunicación importantes en esta región de Sabana Occidente, agradecerles por esta comunicación con los medios de comunicación y en especial con Cobre Serio, la señal comunitaria y cultural de Rosario. Aquí estamos a la orden, Andrés, para cuando se vuelva a necesitar. Un abrazo para ustedes. Muchas gracias, don Ricardo. Feliz tarde. Gracias en el Rosal. Ricardo Sierra, director de Cobra Estéreo, estaba en esta alianza informativa. Muy bien, ahí estaba entonces nuestro amigo Ricardo de Cobra Estéreo haciendo pues este importante evento del cubrimiento de las elecciones. El fiscal general también se refirió hace minutos sobre lo que ha venido pasando con la jornada electoral en nuestro país. Alianza RPTV. Saludo. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, desde su puesto de votación ubicado en la Plaza Bolívar, indicó que en los próximos días se entregarán las primeras investigaciones acerca de los posibles delitos cometidos por jurados en los comicios electorales del 2022. Cualquier hecho de carácter delictivo que realicen en esa entidad, en la registraduría, o por parte de los testigos electorales o las personas que están en los jurados electorales, tendrán responsabilidad penal. Más de 5.000 fiscales se encuentran ubicados en diferentes zonas del país, de acuerdo al mapa de riesgo elaborado por la entidad sobre grupos paramilitares y corrupción electoral. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.
Buenas, estimados seguidores de esta alianza informativa. Hoy elecciones en toda Colombia para presidente y vicepresidente de la República. Que no ha ido todavía a las urnas, lo haga porque es tiempo todavía para empezar a efectuar ese derecho de elegir y ser elegido. Con lo demás, la orden pública ha estado normal, ha sido el reporte que ha dado el comandante de la policía de Villeta y de la región de Colima, y por lo demás, asistencia masiva, más que todo de personas mayores, los jóvenes están muy ansiosos de ir a las urnas. Así que ese es el panorama que tenemos aquí en la ciudad dulce de Colombia para todos los oyentes de la Alianza Sí, coincidimos aquí con el registrador, ya que él nos dice la afluencia, más que todo el mediodía, fue de gente adulta. Entonces esperamos que los jóvenes, porque los jóvenes quieren un cambio en Colombia, entonces necesitamos que participen y que no dejen para última hora, porque ya solamente tenemos 2 horas y media y eso, el tiempo corre, el tiempo vuela. Entonces la invitación cordialísima, ¿no? Que no dejemos para última hora, como siempre los colombianos. Entonces acudamos masivamente. Señor Urrea, entonces más adelantico esperamos otro espacio conjuntamente al aire en esta alianza informativa de medios aquí, no solamente Sabana Occidente, el Gualibá, sino todo el centro del país, con ustedes allá en su emisora Jazmar Estéreo. Muchísimas gracias y el saludo para todos sus oyentes. Muchísimas gracias también a los oyentes de su emisora, a los que han estado vinculados con nosotros en esta alianza para la información de todo lo que acontece en este día de elecciones presidenciales en nuestra República de Colombia. Muchísimas gracias, un abrazo, y entonces más adelante nos volvemos a enlazar. Así será, claro, con mucho gusto. Gracias, éxito.
Enrique Gómez Marín. Tenemos exactamente la 1:32, Edgar González y los perfiles, la radiografía de aquellos candidatos que aspiran su puesto, su cargo en la presidencia de la República. El turno es para una de las personas que ha sido sorpresa en esta época, en esta temporada, y que ha tenido pues una clave importante dentro de la política, aparte que tiene unas buenas ideas, ¿no? Sí, claro. Y la mayoría de las personas que, o no la mayoría, todos los candidatos tienen buenas ideas. Sí, tal vez hay temores de los votantes respecto a las posiciones que tienen los diferentes candidatos y las propuestas que hacen y cómo las hacen, ¿no? Cómo desarrollar esos proyectos y planes de gobierno, que en su mayoría muchos no los conocen, pero sí a través de las medios de información, a través de las redes sociales, dan a conocer incluso falsos testimonios y falsas alternativas de cada uno de los candidatos. En este momento el turno es para Enrique Gómez Martínez. Enrique Gómez Martínez tiene como fórmula vicepresidencial a Carlos Cuartas Quiseno, y ellos son del partido Salvación Nacional. Entonces, Enrique Gómez Martínez es oriundo de Bogotá. Gómez es abogado de la Universidad Sergio Arboleda y dueño de su propia firma, que es Surek Gómez Abogados. Ha sido miembro de la lista de secretarios de tribunales de arbitramiento en la Cámara de Comercio de Bogotá, director jurídico del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, gerente general de la revista Síntesis Económica. También ha ejercido como docente universitario, miembro de la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros, ACOLDESE, entre otros. Su carrera política busca reducir los excesos de impedimentos en la justicia, así como reducir los trámites para la creación de empresas. Carlos Cuartas Quiseno, que es la fórmula vicepresidencial, ha sido secretario privado de la Aeronáutica Civil, secretario general del Instituto Nacional de Vías, Invías, CEO de Colmáquinas S.A. y actualmente es gerente ejecutivo de Termotécnica, una empresa basada en el desarrollo de proyectos eléctricos y petroleros. Esa es la fórmula vicepresidencial del señor Gómez, Enrique Gómez. Referente a Enrique Gómez, hay que indicar que, hace poco se le murió un familiar de ellos, Mauricio Gómez, uno de los mejores periodistas que ha tenido Colombia. ¿Qué era de Enrique? Primo. Mauricio Gómez, excelentes crónicas, investigaciones, reportajes, trabajos de investigación y abogado, ¿no? Paz en su tumba, y escritor. Ellos han pedido a las autoridades que no se desvíe la investigación por el crimen de Álvaro Gómez Hurtado. Ellos han pedido que se investigue a los autores intelectuales. Han aportado muchas pruebas en ese sentido, en el caso de la muerte de Álvaro Gómez Hurtado. Bueno, el tema del programa que indicaba Edgar, referente al señor Enrique Gómez, candidato presidencial, él propone un tema importante en los cupos indicativos, que ahí se genera un factor de la corrupción. Él propone prácticamente que se eliminen esos cupos indicativos, que no tenga que el gobierno transar con los congresistas a través de los cupos indicativos para gestionar proyectos, gestionar obras. Es un importante tema que ha tratado el candidato Gómez. Y otro punto importante es que debe, Colombia transformarse en el tema de educación, de trabajo, de los seguros, como el tema del Sisbén, mayor cobertura, el salario mínimo,
tener mayor cobertura, mayor cubrimiento de personas que puedan recibir el salario mínimo. A grosso modo, lo que ha indicado Edgar referente a la biografía y a la hoja de vida del candidato presidencial Gómez Hurtado. Pues son perfiles de los diferentes candidatos que se presentan el día de hoy para hacer alternativa de elección para la presidencia de la República. Cabe anotar que algunos de ellos ya se han retirado, ¿no? Entre ellos la doctora Ingrid Betancourt y también el señor Luis Pérez, que hace aproximadamente, aunque aparecen en este momento en el tarjetón, ellos ya no están en esta contienda electoral. También cabe anotar lo que aclara un poco lo que estaba comentando Andrés antes de que se nos presentaran las fallas del internet, y es que algunos de estos candidatos no son invitados a las diferentes debates que se presentan durante este proceso de proselitismo, ¿cierto? Entonces, pues en Colombia y los medios de comunicación lo que hacen es ver los candidatos más fuertes que se presentan en estos escenarios e invitarlos a ellos. Claro que también están demostrando con esas actitudes un nivel de discriminación bastante alto, ¿verdad? Sí, claro, un tema sectario, y sobre todo que los candidatos, independientemente como vayan en las encuestas, pueden aportar ideas, pueden aportar nuevos proyectos para mejorar el país. Recordemos que las encuestas en Colombia son pagas. Toda encuesta que se realiza en Colombia mueve millones de pesos en realizarse. Para, ¿no?, todos, el IDEAM invita a los ciudadanos a aprovechar los intervalos de sol que se han presentado para salir y ejercer su derecho al voto, pues asegura que en la tarde nuevamente Bogotá volverá a tener cielos cubiertos. Esperamos que en las próximas dos horas tengamos algunas llovinas hacia el norte, oriente y occidente de la ciudad, con un poco más de cielos despejados hacia el centro y sur de la ciudad. Estas llovinas son ligeras, transitorias, pasajeras. Tendremos intervalos de horas de sol. Les invitamos a que salgan, a pesar de estas llovinas, que salgan y aprovechen la jornada del día de hoy, dado que al final de la tarde nuevamente tendremos cielos cubiertos. Y es que según el Instituto, Bogotá pasó de tener 9 grados centígrados en horas de la mañana a 12 grados. Se espera que para las horas de la tarde la temperatura ronde los 19 grados centígrados. Informó para ustedes desde Bogotá, Miguel Ángel Cruz. Sí, terminamos indicándolo del tema de las encuestas, que es una parte comercial que se maneja y debe ser así porque tienen una logística que cubrir, moverse en diferentes ciudades del país y entonces necesitan recursos para ello. Recordemos que en las últimas elecciones presidenciales el candidato ganador iba de cuarto. Entonces realmente la última fotografía y la verdadera encuesta es hoy, 29 de mayo, donde la invitación es para que a los ciudadanos cumplan con ese derecho constitucional y se presenten a las urnas a votar libremente. Sí, y también lo que nos decía Anselmo en su informe, o en sus informes, que muy poca afluencia de jóvenes en las mesas de votación o en los lugares de votación. Tal vez esperando a que se haga el milagro de que sus candidatos o su candidato de preferencia llegue a la segunda vuelta y tomar realmente una decisión. Esperemos que tomemos conciencia. Ya nos quedan menos de 3 horas para votar, exactamente 2 horas 20 minutos para que tomemos decisión. Nadie decide por nosotros. El voto que sea conciencia, que no sea de corazón como muchas veces a través de la historia aquí en Colombia se ha presentado, pero que se haga con mucho razonamiento, análisis. Hay que ver el futuro de nuestro país. Es Colombia, es un país bastante rico en diferentes aspectos, no solamente en economía o en riqueza de dineraria, pero es un país rico en biodiversidad, en flora, en fauna, en el potencial de personas que hay aquí en Colombia. Y ustedes lo saben bien, no
no tomemos decisiones a la ligera. Pensemos, analicemos, pero tampoco se trata de ir a ofender a las demás personas, a los opositores, ¿no? Porque esas son las campañas sucias que se han venido presentando y se presentan año tras año. Año tras año, y realmente no falta, sino falta un grado de tolerancia importante, de respeto, debatir las ideas con argumentos, con objetividad, y realmente no estar dentro del terreno de las agresiones verbales, porque ya sabemos que de la agresión verbal a la agresión física solo hay un paso. Entonces debemos cambiar esa cultura en Colombia de que podemos debatir libremente con nuestro vecino, con nuestro amigo, con nuestro conocido, debatir sanamente independientemente del candidato al que se apoye, ¿sí? Entonces eso tiene que cambiar un día en Colombia. Tenemos en este momento la 1:44 PM, Alianza Informativa con Jazmar Estéreo, la emisora de Villeta, Canal 3 Más TV, con sede en Facatativá, TVN Región Noticias, NPL Noticias. Información en vivo y en directo. La 1:44 PM, el tema de la seguridad para muchos ha sido también importante. Facatativá ha vivido los últimos acontecimientos difíciles en cuanto a seguridad. El hurto constante a contadores y también el homicidio de varias personas durante la semana. Esto ha afectado muchísimo la convivencia y hace que muchos pues empiecen a perder la fe en las instituciones. Fiscalía, policía, gesta. ¿Ustedes qué opinan? Pues, Leonardo, en este momento todos estamos en susceptibilidad de cambios, en susceptibilidad de diferentes factores que, pues, aquí todo se ve como una mancha, todo se ve como algo nublado. No hay sinceridad ni honestidad de parte de algunos entes. Por ejemplo, lo que estamos diciendo, o lo que decía Leonardo, respecto a la policía, al Ejército Nacional. Y pues eso se da o se presta para ser sesgados en determinadas informaciones. Nadie ve malo a su candidato. Yo tengo un dicho hace muchos años, Andrés, y es que los políticos son como los muertos. No hay muerto malo. Después de que muere una persona, todo el mundo, tan buena gente que era, tan chévere, yo lo conocí, no tenía falla. Pero cuando estaba en vida, nadie lo podía ver. Y ahorita, en la parte de los políticos, en la parte de la política, en el punto en el que estamos, ningún candidato es malo. Y las propuestas que se presentan son perfectas. Y pues, todos actos que se van presentando, entonces se los vamos acumulando, les vamos dando la razón a los candidatos, y pues decimos y vemos que las decisiones o las acciones que puede tomar la policía o el ejército a veces se las atribuimos porque son en defensa o en pro o por imagen de uno de los candidatos a la presidencia, como es lo que está llevando a cabo el día de hoy aquí en Colombia. Sí, el tema de la policía. Incluso varios candidatos presidenciales mencionaban el tema de sacar la policía del Ministerio de Defensa, desligarla del Ministerio de Defensa, asignarle nuevas funciones. Y es una de las propuestas que vimos en los debates presidenciales que se realizaron en Colombia, donde pues desafortunadamente no pudieron asistir ni ser invitados todos los candidatos presidenciales. Edgar, yo le tengo una inquietud referente al tema de hoy, que son elecciones presidenciales. Si hay segunda vuelta, hay dos ganadores y hay dos o tres perdedores. ¿Qué papel jugarían los perdedores para la segunda vuelta? Pues en este momento, Andrés, hay incertidumbre. Seamos muy claros en esto, y creo que a estas alturas del partido podemos estar hablando que, de acuerdo a las encuestas, que lo que tú decías hace un momento, la gran encuesta es hoy, pero de acuerdo a informes e encuestas, que para mí personalmente lo digo, un rango para 2.000 personas a nivel nacional no es una muestra muy significativa
para arrojar unos resultados. Considero yo, hasta donde las estadísticas lo muestran, uno debe tener un alto porcentaje de opiniones. No, 2.000 personas para mí, para una cantidad de sufragantes como aquí en Colombia, es muy poco. En este momento, literal, las votaciones en Colombia están en manos de tres candidatos. Una es el señor Gustavo Petro, el otro señor es el ingeniero Rodolfo Hernández y el otro señor es Federico Gutiérrez. De los tres, dos van a cruzar la línea de meta, por decirlo de alguna manera. Y ese tercero, o esos que ya quedan por fuera, van a empezar a buscar en estos 20 días que vienen las adhesiones, buscar a ver cómo es que pueden negociar adherirse a las campañas. Y pues, lamentablemente decirlo, pero esas adhesiones es al mejor postor, al que más ministerios, al que más carteras, al que más posibilidades de consulados, de embajadas y oficinas, herencias, el mejor postor, a él se le van a adherir. Que para algunos de los seguidores de esos candidatos no son muy gustosos de que eso se lleve a cabo, pero al final esas personas, esos candidatos que pierden, por decirlo de alguna manera, el candidato como tal no va a perder. No va a perder. De por sí, la persona que quede en segundo lugar en las contiendas electorales del próximo 19 de junio, el segundo lugar va a quedar como senador de la República, así como ha sido Gustavo Petro en las últimas elecciones. La 1:50 p.m, vamos a meterle salsa a esto y picante, vamos a ver qué dicen algunas de las predicciones, ¿no? Porque aquí también llegan los amigos que son los astrólogos y que empiezan a mirar otra cosita. La hija de Nostradamus nos quiere compartir, es una, ¿cómo diríamos?, una productora de contenidos del país, y hemos adquirido este video y esto fue lo que dijo. Vamos a ver qué dice en los siguientes minutos. También en los próximos años, después de las elecciones y en los próximos años, vamos a ver qué viene para Colombia. Aquí en vivo con la hija de Nostradamus. Bueno, definitivamente la carta del sol apagada, el sol al revés, sale para Colombia junto con la carta del ahorcado. Ok, miren estas dos cartas, qué fuerte. Ok, definitivamente vienen momentos de tensión e incertidumbre después de las elecciones para Colombia. Ok. Hablan aquí las cartas también definitivamente que las encuestas engañan y confunden, ¿ok? Y están diseñadas para engañar y confundir a la población colombiana, es lo que muestran las cartas. Aquí visualizo definitivamente, hay una mujer que le tumban los votos, posiblemente esto pase a una segunda vuelta, ¿ok? Toma el mando, sale el rey de oros al revés, junto a la carta de la confusión y las promesas incumplidas, ¿ok? Y el pueblo luchando por salir adelante, ¿ok? Pues sale que es quien toma el mando es una persona no muy honesta, ok, que digamos, ok.
y quien ingresa al Palacio de Nariño destroza el país. ¿Ok? Hablan aquí las cartas, la espada desenvainada con esta carta, una traición al pueblo colombiano. Hablan de inestabilidad económica, definitivamente. El dinero en los bancos colombianos peligra, ¿ok? Hablan las cartas de un periodo de escasez para Colombia. No habrá víveres, no habrá comida, no habrá ni siquiera papel higiénico. Hablan las cartas de que viene el hambre, se apodera de Colombia. Además de eso, no visualizo que no habrá trabajo. ¿Ok? Veo, visualizo despidos injustificados, visualizo empresas que se van de Colombia. ¿Ok? Y visualizo también inflación y altos precios en los alimentos, en los víveres, en las cosas básicas, ¿ok? Altos precios, una gran inflación, ¿ok? Incluso tampoco habrá problemas de agua, puedo ver acá, de agua, donde no habrá agua para beber en Colombia, ¿ok? Y muchos tendrán que tomar su orina para sobrevivir. Definitivamente, qué fuerte, la carta de las esperanzas y las desilusiones, al revés con la carta Strange de la fuerza, ¿ok? Colombia será la próxima Venezuela. Colombia será la nueva Cuba. Qué fuerte lo que muestran aquí las cartas en este momento. Qué fuerte. Hablan de peleas con un país. Salsamentaria con los productos de primera necesidad a su alcance. Una variedad de marcas que harán de sus comidas y eventos algo especial. Distri Económica ofrece sus líneas en carnes frías, lácteos desechables, quesos, charcutería, dulcería y víveres con las mejores marcas y precios del mercado. Solicite su pedido y conozca nuestro servicio. Carrera Tercera número 355, domicilios al 318-458-5944, Facatativá. Delicioso, crocante, exquisito. Así es el pollo de la Chispita Ardiente, el pollo que prefiere la gente. Disfrute del mejor pollo asado. Pollo a la Broster. Deleítese con nuestros combos familiares y platos especiales. Domicilio sin recargo al 311-273-4000 o al 320-304-9298. Recibimos pagos con Nequi o DaviPlata. La Chispita Ardiente. El pollo que prefiere la gente.
en la carrera 15, número 527, barrio Dos Caminos, diagonal al Cantón de Comunicaciones. La chispita ardiente, el pollo que prefiere la gente. Que su vehículo quede como nuevo y garantizado no es excusa. La Tonería y Pintura General, máquinas sacatocos, porcelanizado, polichado. Contáctenos al 300-241-7618 o en la carrera sexta, número 740, Facatativá. Nosotros somos la Corporación de Educación Superior ICES, en alianza con la Fundación Tecnológica de Madrid, donde brindamos programas técnicos, tecnólogos y profesionales. Estamos ubicados en Facatativá, calle cuarta número 243, o nos pueden escribir a nuestro WhatsApp 312-522-1912. ICES, estudiar con nosotros tu mejor opción. Giovanni, el sitio para degustar del mejor plato en esta Navidad. La exquisita lechona, baja en grasa y totalmente pulpa. Además, disfruta también de nuestras empanadas, arepas con huevo y lechona, el famoso chicharrón y los derivados de la lechona. Lechonería El Gordo Giovanni. Solicite nuestro servicio al 311-886-3952. O al 321-346-2682. Encuéntrenos en la calle octava con carrera séptima en Facatativá y en la carrera 21-676 en el barrio El Sosiego de Madrid. Lechonería El Gordo Giovanni, por calidad y tradición. Escáner Mega Fiesta, la miniteca del control total. Total, 25 años realizando los mejores eventos, porque Escáner solo hay una. Solo hay una. El más grande despliegue de tecnología en iluminación y sonido para todo tipo de fiestas. Siempre con los mejores colegios, universidades y empresas. Contáctanos a través del 311-821-2202 o en nuestra sede administrativa ubicada en la calle 11A816, barrio Villa Sajonia, en Facatativá. Escáner Mega Fiesta, la miniteca del control total. Thank you.
2 de la tarde, 3 minutos, a través de esta gran alianza que hemos hecho con TVNet Región, que hemos hecho con Anselmo Achipiz, Noticias NPL, también con Jasmar Estéreo, también con RPTV Noticias y con todos los amigos que están a esta hora conectados a través del Canal 3 de la red de Más TV Producciones AS, el Canal 3. Gracias a nuestros patrocinadores por permitirnos llegar hasta este punto y obviamente pues compartir con ustedes todas las incidencias de esta elección 2022, elección presidencial. ¿Qué te pareció la bruja? Pues Leonardo, la verdad, la señora es hija de quién. Dice ser la hija del señor Nostradamus, pues yo pensaría que esa señora le baja la moral incluso a Jorge Duque Linares, le destruye todos sus sueños, sus aspiraciones. Y se desfasa un poquito. Sí. Entonces, pues no hay que ser tan positivos, porque vivimos en una realidad, pero tampoco de ir al extremo de las barbaridades que dice esta señora y que no comparto. Creo que Colombia, los colombianos tenemos la oportunidad hoy de elegir. Cada uno tiene su candidato, respetemos a los demás, respetémonos a nosotros mismos, respetemos las posibilidades que tiene Colombia. Les decía hace un momento que aquí en Colombia tenemos potencial de diferentes cosas, de diferentes personas. La fama a nivel mundial que nosotros tenemos no es muy buena, pues gracias al famoso narcotráfico, a la violencia. La violencia no solamente la conocemos aquí internamente, sino a nivel mundial nosotros tenemos unos referentes que no son muy buenos, pero que tenemos la esperanza, la ilusión de salir adelante y de hacer de Colombia todavía un lugar más hermoso, más bonito, más maravilloso para vivir. Pero no, con personas de este talante y con esos comentarios creo que no. 2 de la tarde, 5 minutos. Recuerde que pueden enviar sus denuncias de pronto de algo que esté ocurriendo anómalo en las elecciones, puede hacerlo a través del 315-595-4953. Ahí están. ¿Dónde podemos denunciar a la señora? Sí, pues. Los astrólogos. Los astrólogos. Entonces, pues, Leonardo, seguimos con candidatos porque es que dice que el tiempo va pasando y pues no tenemos así como mucho tiempo. Ya hablamos del señor de tres, Enrique Gómez. ¿Qué le parecía si hablamos de el profe? De el profe Sergio Fajardo. Bueno, ¿cómo ha visto usted el tema de la campaña de Sergio Fajardo a comparación de hace 4 años, antes de que entre usted con la radiografía de este matemático, de este catedrático? Yo considero que las elecciones aquí en Colombia pasan por diferentes procesos. Pues Sergio Fajardo a diciembre de 2017 era el candidato presidencial y era el que punteaba las encuestas. Incluso hasta febrero de 2018 se mantuvo muy bien en las encuestas, pero siendo honestos, hasta ese momento no había un contendor con el cual se estuviera enfrentando. Fenómeno que pasó algo muy similar con el ingeniero Rodolfo Hernández en estas actuales elecciones a la presidencia de la República en Colombia. Pues obviamente sus contradictores buscan los defectos como buscar los defectos en otros candidatos. Y han sacado memes que no le hacen justicia a Sergio Fajardo. Claro. Sergio Fajardo tiene su potencial, tiene su pensamiento, su forma de ser, su carácter. Propuestas. Entonces, solo tengo una dificultad. Creo que aquí en este video no caben todas mis. No se le ha dado el trato pertinente.
Que ese es uno de los factores, Leonardo, de donde estamos fallando los colombianos, y es la falta de respeto. Si no, aquí en Colombia no tenemos respeto por absolutamente nadie, ni por nada, y si estamos exigiendo. Voy a hacer un comentario que la verdad no me gusta, no me agrada, pero hay que hacerlo. Aquí en Colombia todo el mundo llama y considera al presidente que es un cerdo, que es un marrano, así de sencillo. Y si el presidente es un cerdo, un marrano, los colombianos que venimos siendo, si a nosotros nos gobierna el presidente y así lo tratamos, así lo hacemos ver, así las noticias y le formamos memes y damos informaciones que... Entonces, ¿qué esperamos? Aquí lo hablamos incluso el 13 de marzo aquí. La policía no respeta a la población civil, la población civil no respeta a la policía, los docentes no respetan a los estudiantes no respetan a los docentes, y bueno, ese es un rifirrafe entre diferentes sectores, o no sectores, sino poblaciones, dentro del marco de cada población. El médico no respeta al paciente y el paciente no respeta al médico, las instituciones no respetan a las personas y las personas no respetan a las instituciones. Yo creo que aquí partamos del respeto, y si nosotros hacemos las cosas con respeto, seguramente, como dicen por ahí, otro gallo canta. Muy bien. Vamos con el señor Sergio Caro. Sí, señor, la biografía del profesor. Sergio Fardo nació en Medellín, fue alcalde de la ciudad de Medellín durante el periodo 2004-2007, y gobernador de Antioquia desde 2012 hasta el 2015. Estudió matemáticas en la Universidad de los Andes, misma área en la que también tiene una maestría y doctorado de la Universidad de Wisconsin. Su trayectoria profesional está marcada por la política y la ciencia. Entre algunos cargos que ha ejercido se encuentran director de investigación de la Universidad de los Andes de la Universidad Nacional, miembro de la Comisión Nacional de Ciencias Básicas y Comisión Nacional de Maestrías y Doctorados, formulada la vicepresidencia de Antanas Mockus en las elecciones de 2010, profesor distinguido de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey en México, entre otros. Y su fórmula vicepresidencial es el señor Luis Gilberto Murillo. Luis Gilberto Murillo es de Andagoya, Chocó. Fue ministro de Ambiente de 2016 a 2018 y exgobernador de Chocó en dos ocasiones. Es gobernador durante dos ocasiones de Chocó. Estudió ingeniería de mina en la Universidad Estatal de Moscú, Rusia, gracias a una beca que obtuvo con el ICETEX por su buen puntaje en las pruebas ICFES. También tiene una maestría en ciencias de la ingeniería. En su trayectoria política se encuentra a su paso como director de la Corporación para el Desarrollo del Chocó, CODECHOCÓ. Su trabajo en el Departamento Administrativo de Medio Ambiente de Bogotá, DAMA. Durante la alcaldía de Antanas Mockus, su paso por el Banco Internacional de Desarrollo, BID, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la creación de la Secretaría de Asuntos Étnicos y la Oficina de Desarrollo Ambiental del Chocó, entre otros. Esa es la fórmula vicepresidencial del profesor Sergio Fajardo. 2:12, vamos a hacer una pausa, volveremos sobre las 3:00 p.m. ya, 3:30, para poder continuar con este especial. Gracias a Más TV Canal 3 por permitirnos llegar hasta sus hogares a través de el canal Full HD, el canal 3, y a través de YouTube como Más TV Canal 3. Estamos ahí
para entregarles toda la información de lo que ocurra en los municipios donde llegamos. Zipacón, Anolaima, Cachipay, La Mesa, El Colegio, Tena, La Gran Vía. Estamos llegando también a Girardot. Estamos en Tocaima, Madrid, Bojacá, Facatativá, Albán, La Tribuna, Vereda Santa Marta, El Rosal, municipios que están cerca y que obviamente hacen de este conglomerado uno de los importantes sitios para poder reflejar pues estas elecciones en nuestro país. Las 2 de la tarde, 14 minutos, sobre las 3:10 estaremos nuevamente con ustedes para presentarles los últimos avances en las noticias. Recuerden, sigan con nosotros en esta gran alianza informativa de medios a través de TVNet Región, Noticias NPL con Anselmo Achipiz, su director. Además, con Jasmar Estéreo, Noticias RPTV, también con TV5 del Rosal y TVNet Noticias y pues con Más TV Canal 3. Gracias a don Juvenal Romero y también a todos nuestros patrocinadores que están con nosotros en este proceso. 2 de la tarde, 14 minutos, no se despeguen de nuestra señal, ya regresamos sobre las 3 de la tarde. Un abrazo para todos. Con los productos de primera necesidad a su alcance. Una variedad de marcas que harán de sus comidas y eventos algo especial. Distri Económica ofrece sus líneas en carnes frías, lácteos desechables, quesos, charcutería, dulcería y víveres con las mejores marcas y precios del mercado. Solicite su pedido y conozca nuestro servicio. Carrera Tercera número 355, domicilios al 318-458-5944, Facatativá. Delicioso, crocante, exquisito. Así es el pollo de La Chispita Ardiente, el pollo que prefiere la gente. Disfrute del mejor pollo asado, pollo a la broster. Deleítese con nuestros combos familiares y platos especiales. Domicilio sin recargo al 311-273-4000 o al 320-304-9298. Recibimos pagos con Nequi o DaviPlata. La Chispita Ardiente, el pollo que prefiere la gente. En la carrera 15, número 527, Barrio Dos Caminos, diagonal al Cantón de Comunicaciones. La Chispita Ardiente, el pollo que prefiere la gente. Que su vehículo quede como nuevo y garantizado no es excusa. La Tonería y Pintura General, máquinas sacatocos, porcelanizado, polichado. Contáctenos al 300-241-7618 o en la carrera sexta, número 740, Facatativá. Nosotros somos la Corporación de Educación Superior ICES en alianza con la Fundación Tecnológica de Madrid, donde brindamos programas técnicos, tecnólogos y profesionales. Estamos ubicados en Facatativá, calle cuarta número 243, o nos pueden escribir a nuestro WhatsApp 312-522-1912. ICES, estudiar con nosotros tu mejor opción.
Lechonería El Gordo Giovanni, el sitio para degustar del mejor plato en esta Navidad. La exquisita lechona, baja en grasa y totalmente pulpa. Además, disfruta también de nuestras empanadas, arepas con huevo y lechona, el famoso chicharrón y los derivados de la lechona. Lechonería El Gordo Giovanni. Solicite nuestro servicio al 311-886-3952 o al 321-346-2682. Encuéntrenos en la calle Octava con carrera séptima en Facatativá y en la carrera 21-676 en el barrio El Sosiego de Madrid. Lechonería El Gordo Giovanni, por calidad y tradición. Escáner Mega Fiesta, la miniteca del control total. Total, 25 total, años total, realizando los mejores eventos, porque Escáner solo hay una. Solo hay una. El más grande despliegue de tecnología en iluminación y sonido para todo tipo de fiestas. Siempre con los mejores colegios, universidades y empresas. Contáctanos a través del 311-821-2202 o en nuestra sede administrativa ubicada en la calle 11A816, barrio Villa Sajonia, en Facatativá. Escáner Mega Fiesta, la miniteca del control total.